Estamos en el café de Diario 55, hoy con la presencia de Juan Carlos Ortiz, es abogado, un ciudadano preocupado por la seguridad de la República Dominicana. Además, ha estado dirigiendo importantes entidades que reúne a empresarios y las proyecciones como pueblo, como ciudad, como es el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago. Con él estaremos conversando los próximos minutos aquí en el café de Diario 55. Estás en tu casa, Juan Carlos. Muchas gracias, amigos. Gracias por la invitación. Gracias a este programa del Canal 55, su director Adalberto, que siempre nos toma en cuenta. Recuerdo una vez cuando el ministro Montalvo sale de la presidencia, yo lo llamo un domingo para saludarlo. Y dice, ay, qué bueno que tú me llamaste. Porque a veces uno se junta con amigos y es bueno tratar temas que sean de interés nacional, pero que sean sobre todo de interés para nuestra ciudad. Las ciudades no se desarrollan si no tienen hombres y mujeres que piensen en favor del desarrollo y que planifiquen el desarrollo. El desarrollo no llega porque lo diga una persona u otra, es porque el desarrollo se planifica. Y así es que llega el desarrollo a una ciudad, a un país y sobre todo a la ciudad de Santiago. A los gobiernos siempre les interesa desarrollar proyectos que vayan en beneficio de su partido y de su imagen, el populismo y el clientelismo, como le llamamos. ¿Hasta dónde escuchan los presidentes a las entidades que representan esas provincias, esos municipios? Yo creo que en la ciudad de Santiago se dio un diálogo profundo, sincero y honesto con el presidente Luis Abinader. Yo tuve la oportunidad de ir cuando presidí el Consejo para el Desarrollo al hostal Nicolás de Obando, cuando se estaba haciendo la planificación de su gobierno, del gobierno del presidente Abinader y de nuestra querida munícipe, doña Raquel Peña. Y ahí hablamos francamente, que era lo que nosotros queríamos. Pero los presidentes lo que más aspiran de las instituciones no es que Fran vaya el día de mañana y le diga, yo quiero que se haga un elevado en tal carretera. Los presidentes estructurantes y estructurados, como tenemos uno ahora, lo que quiere es que tú le lleves un proyecto. Con los presidentes yo aprendí que se debe aprovechar el tiempo. ¿Cómo se aprovecha el tiempo? Cuando un presidente a usted lo invita y usted le lleva proyectos verdaderos, como pasó con el CEDES, en el primer Consejo de Gobierno que se hizo aquí en Santiago, que yo tuve la oportunidad de hablar en nombre de los empresarios de acá. Y nosotros presentamos proyectos estructurantes que hoy se están ejecutando. Uno de esos proyectos que presentamos fue precisamente el centro histórico de la ciudad. Tenemos 4 años que está siendo intervenido, uno dirá va lento, otro dirá va bien. Pero eso es un proyecto estructurante para nuestra ciudad. ¿Cuál fue el otro proyecto? El adesentamiento del río Yaque en su tramo por la ciudad. Nosotros también presentamos ese proyecto. Y uno de los proyectos también, que era el de la movilidad urbana, ahí surgió lo que era el teleférico, surgió lo que era el monorriel, que esos sí eran proyectos ya del gobierno central. Todavía hay proyectos que se nos deben. Nosotros seguimos propugnando por un hospital para la mujer que tenga que ver con toda la integridad de la mujer, todos los servicios que la mujer pueda ir a un centro y tenerlo. Y seguimos también con el tema de la movilidad. Yo incluso llegué un poco tarde donde ustedes porque no calculé lo complicado que está la entrada de Santiago a la hora pico, que es de 7 a 8 de la mañana. Entonces, esos son los temas que a nosotros como ciudad nos ocupan, pero que en el CEDES, en el Consejo para el Desarrollo, nosotros también tenemos esos proyectos bien desarrollados y que es del compromiso que asumimos como Compromiso Santiago, es del compromiso que asumimos como una vez que hicimos una asociación de asociaciones para el desarrollo, donde pensábamos en cuáles son los proyectos que nosotros queremos, cómo se hacen, cuánto cuesta, quién lo va a hacer. Porque los gobiernos hacen caso, ¿sabes por qué? Porque los financiamientos vienen dirigidos. Y ya las asociaciones para el desarrollo, el Consejo para el Desarrollo, las asociaciones de comerciantes, cuando van a hacer algo,
ya está planificado porque uno se reúne con el BID. Identificar fuentes. Uno se reúne con la USAID. Identificar las fuentes. Las fuentes. Eso es lo que quieren los gobiernos. Los gobiernos quieren que nosotros le ayudemos. No ellos venir, ah, yo tengo la vara mágica. No hay vara mágica. Hay proyectos y proyecciones. Vamos a recibir a Xiomara, que está con nosotros aquí, y el Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro en estas presentaciones que tenemos, que es el tapa roja, es el café tradicional, y el verde, que es el café, el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Gracias, Xiomara. Juan Carlos, el tema de este fin de semana a nivel nacional es la retirada del Congreso de este proyecto de modernización fiscal que sometió el Poder Ejecutivo. Hay muchos aleluyas por la toma de decisión, pero yo creo que nos estamos olvidando del ay, ay, ay que genera el hecho de que el país sigue endeudándose y que no vamos aparentemente a tener los recursos para evitar este proceso porque no hay reforma. ¿Tú crees que la retirada del proyecto era la decisión que el país necesitaba con relación a este tema? Mira, a veces se hablan después que ocurren las cosas. Todo el mundo, según vi los comentarios, los que pude leer, todo el mundo, sí, estamos de acuerdo en una reforma fiscal que no perjudique a los pobres, un discurso político. Yo creo que fue una decisión de corazón que tomó el presidente el fin de semana, retirar ese proyecto. Y cuando veíamos el video donde el presidente decía que él escucha al pueblo, porque él no solo es un presidente, él es un ciudadano. Y un ciudadano que puso el oído en el pueblo, porque si el presidente y sus asesores no hubiesen puesto su oído en el pueblo, hoy a esta hora hubiese estado pasando algo que nos íbamos a arrepentir todos. Y digo todos porque nosotros solo queremos que el gobierno asuma la responsabilidad, pero yo no la asumo como ciudadano. Y este es el momento en que nosotros estamos, es para decirle al presidente, mire, usted cuenta con nuestro apoyo. Usted es un dominicano que cuando se equivoca, sabe reconocer que se equivocó. Porque equivocarse en su buena fe es justo, es honesto, pero sobre todo tener la valentía de hablarle en 5 minutos al pueblo dominicano y decirle, no va, no cuento con el consenso para yo hacer que se apruebe esta ley de sincerización fiscal. Vamos a dejarlo para después. Ahora, ¿qué nosotros sí debemos aspirar del presidente? Vamos a consensuar desde ahora qué es lo que queremos, porque el desarrollo no lo podemos frenar y se necesita el cobro de otros impuestos. Pero también se necesita una disminución del gasto público. Porque tú no me puedes pedir a mí que yo me sacrifique si yo no logro sacrificar a los funcionarios que yo designo y que les tengo que decir que ellos paren también y que hagan proyectos. Y nosotros debemos auditar y debemos hacer que las cosas se hagan. Impuestos internos. Aduana, que son organismos, los leviatán del Estado, son los monstruos, deben ir hacia aquellas personas, empresarios, empresas nacionales o extranjeras que no cumplan y hacerlas que se cumplan. Porque aquí hay mucha evasión y mucha elusión fiscal. Y eso es también lo que el gobierno debe decir. No, mira, preparé un equipo técnico que va desde aduana, impuestos internos, Ministerio de Hacienda, que es el gran controlador de todo, coordinado con la Procuraduría General de la República. ¿Para qué? Para comenzar a perseguir a los evasores. Tiene que las fuerzas vivas del país estaban pidiendo que se retirara el proyecto o que se modificaran ciertos aspectos. Porque parece que todo el mundo está de acuerdo con que se necesita la reforma. En lo que no se ha estado de acuerdo es con algunos aspectos de la reforma. Las fuerzas vivas del país están de acuerdo con que se produzca una reforma. Señores, en el primer cuatrenio del gobierno del presidente Abinader, él trató de hacer lo mismo y no pudo. Ahora vuelve y se retira. Yo creo que nosotros lo que tenemos es que comenzar a hablar de
¿por qué los impuestos y para qué? Pero antes de usted someter una reforma fiscal, que es la que va intrínseca al bolsillo y al vivir de nosotros los dominicanos, debemos estar convencidos. Para yo convencer a otro, yo tengo que estar convencido yo. Y parece que el pueblo no estaba convencido de que quería una reforma fiscal y cómo la quería. Fiscalmente no hay un traje a la medida. A alguien perjudica. A alguien perjudica, pero a todos nos beneficia. Si invertimos bien, porque no podemos seguir haciendo obras viales de desarrollo del país. No podemos desarrollar la seguridad ciudadana si no tenemos los fondos. Solo con fondos se logra. Y el nivel de endeudamiento, yo veía el otro día a Hito Bisonó, que decía, ustedes creen que someter una reforma fiscal para un presidente que acaba de modificar la Constitución, que dice no vuelvo, es fácil. No es fácil, pero es responsable. No es fácil, pero es responsable. Y este fue un acto de responsabilidad, el retirar esa medida tan odiosa y que hoy estaba ya convocado todo el mundo a las 9 de la mañana para el frente del Palacio. Precisamente porque no vuelve es que la somete, porque si hubiese tenido aspiraciones, usted sabe que eso no hubiese ocurrido. Pero yo entiendo de que en esta vista pública se dijeron muchas verdades, porque no solamente es retirarlo, es también escuchar a la población en las denuncias que ha estado haciendo. Y aquí hay que hacer una auditoría de todos esos préstamos que se han hecho, que usted no sabe, ni yo, ni Lenny, ni el pueblo que nos está viendo, en qué se ha gastado ese dinero. Y si es una modificación a esta ley para que desarrollemos el país, nosotros tenemos una deuda que nos viene arrastrando y que son 1,000 millones de intereses diarios que se está pagando o se tiene que buscar para pagar. Ese es, como le llaman los economistas, el déficit fiscal que tenemos. Y es verdad. Es verdad, es que lo primero que el presidente tiene que hacer como presidente de los dominicanos es auditar a sus funcionarios, es auditar qué estamos haciendo, cómo nosotros vamos a ahorrar más. Ven, ministro de Hacienda, preséntame el proyecto de cómo yo voy a ahorrar más y cómo yo voy a invertir aquello que estamos dejando que se vaya a un lado oscuro y lo voy a invertir en el camino de la luz, como diríamos nosotros en Radio Luz. Vámonos para el camino de la luz, vamos a hacer que esas malas inversiones, esos gastos que denunciaron en las vistas públicas que tienen ciertos funcionarios, están a la vista. No hay que ser tan Sherlock Holmes para usted salirlo a investigar, están a la vista. Y nosotros lo que tenemos que hacer es eso. Presidente, usted nos prometió que los funcionarios suyos no iban a andar de restaurante en restaurante. Se está dando, presidente, mírelo. Mírelo. Entonces vamos a hacer que el funcionario no llegue allí para andar en una jipeta con 10 mil. Ahora la gran cosa que uno ve es que cualquier funcionario, sea de primera, quinta o décima categoría, anda con un equipo de prensa que cuesta un dineral. Sí, sí. Y la escolta misma y también. Y las escoltas y unos vehículos de lujo. Que usted en su ejercicio, el funcionario, en su ejercicio diario de empresario, de profesional liberal, nunca lo pudo tener. ¿Y por qué ahora a nombre del Estado lo puedo tener? Esas son las auditorías que el pueblo, para sacrificarse, necesita que el gobierno exija. ¿Y será suficiente eso para nosotros salir de este déficit presupuestal año por año de un 3%? Sin reforma fiscal, ¿cómo vamos a salir de este escollo? Porque parece que ya estamos llegando al tope de endeudamiento. Hace mucho que llegamos a un tope. Y para poder seguir ese desarrollo es que necesita una reforma. Esa es la incertidumbre que nos deja lo que pasó el sábado en la noche. No, yo no lo he celebrado. Yo me he quedado con la duda, con la incertidumbre de cómo, porque el asunto es que el presidente dice como cuando uno se molesta, ok, pues ya me lo llevo, lo quito, pero no hay una presentación de una solución a lo que el Estado necesita. Si nosotros nueva vez hacemos una introspección y vemos el discurso del presidente, sobre todo sus gestos, su rostro, nosotros vemos que detrás de esa decisión él está pensando.
Él está pensando en cómo solucionar esto, en cómo no volver a someter una ley de sincerización fiscal sin tener un consenso. Y ahí fue que yo me di cuenta que hacía tanta falta Monseñor Agripino Núñez Collado. Y no digo el nombre de Monseñor porque todo el que me conoce sabe que me unió a él una gran amistad, pero sobre todo era un conciliador por excelencia. Y Monseñor siempre decía, ahora necesitamos otros monseñores que nos ayuden a consensuar. Porque nosotros creemos que una reforma que le beneficia o no al presidente, el presidente dijo, yo soy dominicano, yo soy un ciudadano. Antes que presidente, soy dominicano. Y a mí también me afecta. Entonces vamos a hacerlo, porque ese fue su gesto. Vamos a hacerlo todo de común acuerdo. Yo no critico al presidente por ese retiro que hizo. Lo admiro. Lo admiro porque tuvo valentía para hacerlo. Y eso en muy pocas veces visto con el poder que envuelve al PRM y la gran cantidad de representantes que tienen ambas cámaras y él tomar una decisión de esa naturaleza. Y parece que después de Agripino, ese Consejo Económico y Social como que lo han dejado a un lado. No tiene la misma incidencia que en ocasiones anteriores. Totalmente de acuerdo. Porque cuando se quiso convocar, en vez de que se ayudara, comenzaron a descalificar. Entonces tú no puedes tener un órgano de consenso desbaratándose Lenin y yo, Fran y Juan Carlos. No podemos. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que el CES era un organismo que nació de la madurez del pueblo, de que nosotros tuvimos muchas experiencias negativas, recuerdo aquel 1984 con algo parecido. Y de ahí es que vinieron las conversaciones. Pero ese consejo también fue que salvó muchas veces las elecciones de este país. Y eso es importante, tener mediadores con valía, que tuvieran el coraje de decir las cosas y sobre todo de hacerlas. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Si hoy uno le pidiera al presidente, presidente, mire, usted tiene una vicepresidenta que habla bien, que nos ha conducido bien. Vamos a pedirle a doña Raquel que nos ayude a recomponer el CES y que vea cuáles son los actores que pueden aglutinar la fuerza de este país, que ustedes lo saben, lo conocen, y es una forma de hacer el gobierno más factible porque nos va a beneficiar a todos. No le va a beneficiar a un solo sector, sino que nos va a beneficiar a todos, de la clase más encumbrada hasta la más empobrecida. Pero es cuando todos nos sentemos a pensar por todos. Juan Carlos, cambiando de línea temática, esta semana pasada vimos un informe del vocero de la policía diciendo que en el país en promedio se están robando 3 carros diarios, son 700 y tantos en lo que va del año. Vimos a los periodistas, comunicadores, en el día de ayer reclamando el maltrato de la policía. Algunos dijeron que el general actual aquí lo que ha llantado a la población, eso se dijo en el día de ayer. ¿Cómo tú ves el nivel de seguridad ciudadana en Santiago? Miren, si hay un tema que a mí me apasiona es la seguridad ciudadana. Tengo trabajando este tema desde el 2005 a través del voluntariado y otros proyectos más que hemos encaminado. Yo sí veo un deterioro, y lo estamos viendo no ahora, hace mucho, de lo que son las relaciones de la policía con los ciudadanos. Y es de doble vía, no es de una sola vía. Es de doble vía porque aquí creemos la policía está para ser representante del orden. Y a veces hay muchas mujeres y hombres que yo veo que han sido capaces de una persona con un arma de reglamento quererlo agredir porque él va a mediar. Eso se debe manejar con inteligencia porque puede desbordar en otra cosa. Y hacía años que yo no veía una protesta de periodistas en contra de la policía. Eso sí me cayó raro. Yo lo vi anoche a las 10 de la noche. El videíto que subieron y veía las declaraciones de los periodistas diciendo el maltrato que están recibiendo. Yo soy muy amigo de Inocencio, amigo de usted, de Encarnación, que
el divo, como nosotros le decimos, sí. ¿A quién va a agredir Inocencio? Y fue agredido. Eso me dolió a mí. Eso me dolió. Me puse a su orden como profesional, porque lo voy a defender donde quiera, porque siento que ese es un muchacho que tiene méritos y que se ha sabido superar. Entonces, eso no puede seguir ocurriendo. El Jiménez, nuestro general de la policía, debe tomar en cuenta lo que es la inteligencia hacia adentro de la policía. Debe tenerlo claro. ¿Por qué? Porque con el cuarto poder no se pelea. Pero ese no es el papel de la policía. El maltrato a los periodistas. Los periodistas contribuyen al trabajo de la policía. Porque tal como te presenta un periodista, si te presenta bien o mal, ese es tu puesto. Porque ellos son los que tienen una voz autorizada para salir a decir. Y ese es su trabajo, el de comunicar. Y la policía lo que tiene es que facilitarle el trabajo a los periodistas que cubren su área y viceversa, porque hay una protección de doble vía. Y no podemos dejar que la población maltrate al policía. Eso yo no lo soporto. Yo no lo soporto. Aquí hay excesos policiales, pero hay excesos también de la ciudadanía. Y ninguno de los dos lo podemos permitir ni lo vamos a permitir. Porque lo vamos a denunciar y lo vamos a enfrentar. El general a veces Jiménez le da. El general Jiménez, conforme el conocimiento que tengo de él, es un muchacho, y me voy a permitir llamarle muchacho porque es más joven que yo, es un hombre de trabajo. Él no tiene hora para trabajar. Y tiene pasión por lo que hace. Tiene pasión por lo que hace y yo creo que debemos ayudarlo. ¿Y los resultados, Juan Carlos? De la información que tú manejas, que son bastantes, ¿tú entiendes que se ha reducido la delincuencia común en Santiago? Mire, la delincuencia, si ustedes ven el clima de seguridad que se está exhibiendo ahora, es mejor que hace un año. Le voy a decir, yo tengo mi firma de abogado en Los Jardines, tengo mis negocios por ahí. Y en Los Jardines había muchos atraquitos, muchos robos y asaltos, erraterismo. Allá ha ido desapareciendo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque le devolvimos un espacio público a la sociedad. ¿Cuál fue el espacio público que le devolvimos? Ese parque. Ese parque vive lleno de familia ahora. Los domingos, lleno de actividades. Entonces ya no está solo. Ya está cuidado. ¿Quién se empoderó? La sociedad lo tomó como suyo. Y han disminuido los robos y asaltos. Sí, pero caso. Los rateritos que van ahí no son de Los Jardines, son de otros barrios. Ustedes también, igual que Villa Olga, que tienen mucha seguridad y que tienen vehículos circulando por ahí. Pero no es lo mismo que en Los Pepines, ni en La Joya, ni en Baracoa, ni en Cienfuegos. No es lo mismo, Juan Carlos. No es lo mismo, pero si tú te das cuenta, Fran, ya hay un respeto ganado y que la policía tiene. ¿Usted recuerda cuando nosotros comenzamos a hablar de seguridad en el año 2005? ¿Sabe cuántos motores había en Santiago y cuántos éramos la población? ¿Sabe cuántos vehículos habían y cuántos somos? ¿Tú sabes cuántos hay ahora? Son miles de vehículos que tenemos. Hemos duplicado en los últimos 20 años, se han multiplicado por mucho las policías que tenemos. Ahora, siempre seguimos insistiendo que podemos mejorar. Y una de las ofertas que nos hacía el gobierno era de esta reforma fiscal para invertir en seguridad ciudadana. Yo espero que Farideh toque bien ese violín para que nos pueda ayudar a conseguir fondos para la seguridad ciudadana. Porque Farideh ha demostrado que tiene carácter como mujer, como profesional y como funcionaria. Entonces yo, una mujer dirigiendo el ejército de hombres más grande de República Dominicana, yo creo que puede traer buenos resultados. Tiene pantalones. Yo creo que podemos, sí, yo creo que puede traer buenos resultados porque ella es capaz. Puede conseguir fondos, tiene la experiencia de Estado, tiene la experiencia del legislador y ella sabe cómo lograr proyectos que vengan a mejorar. Farideh, ayúdenle al presidente a conseguir esos fondos y sobre todo a llevar un proyecto de nación respecto a la reforma policial que se ha estado hablando pero que no lo hemos logrado.
Tenemos 18 días que comenzaron las repatriaciones masivas para Haití. ¿Cómo nos ha impactado eso como país? Mire, el problema haitiano es un problema que hay que tratarlo con aristas y hay que verlo desde un punto de vista diplomático. Nosotros necesitamos la obra de mano del nacional haitiano que viene aquí a trabajar en la construcción, que viene aquí a trabajar en la agricultura. Pero esa mano de obra que necesitamos, nosotros debemos buscarle una solución. Una solución legal, una solución social, porque nos necesitamos. Ellos a nosotros y nosotros a ellos. Entonces, si usted ve, hay gobiernos internacionales de los Estados Unidos, ha estado muy ocupado del tema respecto a nosotros, y yo creo que el presidente le ha dado el respaldo al pueblo haitiano que ha podido, le ha dedicado más del tiempo que le dedicaría cualquier otro mandatario a una nación. Yo conversé con el presidente y me recuerdo que le dije, presidente, el tema haitiano, y él me dijo, mira, yo le dedico 2 horas diario. Antes los presidentes le dedicaban 1 hora al mes al tema haití, yo le dedico 2 horas diario de mi tiempo. Entonces yo estoy trabajando y yo digo, presidente, usted tiene las mejores informaciones que pueda tener cualquier ciudadano, pero no descuidemos ese tema, que ellos son nuestros vecinos. Y tenemos que buscarle una solución, porque vamos a tener que vivir juntos. Compartimos el mismo territorio, que es una isla dividida en dos, pero que nosotros también debemos ver, porque no puede ser solo que yo monte una camiona llena de haitianos y lo lleve a la frontera. Van a volver. Entonces estoy invirtiendo muchos recursos en repatriar, sí, con un plan un poco deficiente. Y mire que es de mi personal afecto el general Luis Lee Ballester, el director de migración. Y tengo que decirlo, pero como él es nuevo, yo prefiero también que le demos un tiempito para nosotros poder juzgar el trabajo de ese ciudadano, que es un ciudadano que le duele el país y que es un ciudadano que conoce de la estrategia de defensa de este país. Y pidió algo imposible para este país, como es acabar con el macuteo. Mire, usted decía que el presidente es el hombre más informado, pero después de esta operación de Camaleón fue, que llevaron una gente que parece que es el que más sabe y sabe el movimiento de todo el mundo, hasta de unos jueces, usted que está subido en estrado con mucha frecuencia. Yo creo que esa no era una noticia nueva, es muy conocida por todo y a lo que se dedicaba esa persona, como también quiso hacerlo en su oportunidad nuestro amigo Jean Alain, que quería tener su propio organismo de informaciones. Y el Estado no puede delegar su papel en manos de particulares, y eso fue lo que pasó, que se delegó algo importante en manos de particulares que fue mal usado, pero que gracias a la justicia, que ya está dando visos de que también tiene su contrainteligencia, se está persiguiendo a los que se equivocan o a los que nos logremos equivocar. Entonces ahí a quien principalmente hay que someter es al Estado, que incurrió en el hecho de poner en manos de un particular, porque si el Estado me ofrece a mí una prerrogativa muy especial, quizás yo, como empresario, como individuo, lo más probable es que acepte lo que el Estado me está proponiendo. No es el Estado el que se ha equivocado poniendo en manos de un particular la seguridad nacional, o parte de ella. Parte de ella, un contratito, pero ese contratito pudo traer consecuencias mayores. Gracias a Dios que ya se lograron minimizar. Pero hay que ser muy prudente, y por eso vuelvo y le digo, el presidente tiene sus asesores, pero también tiene un Ministerio Público que sabe investigar, que sabe investigar. Miren, yo que soy abogado y que comparezco a la Fiscalía en compañía de clientes, esas mujeres tienen pantalones, y sientan generales, y sientan ministros. Y cuando un ministro es citado ante esas mujeres que tienen valor, mi amiga Jenny Berenice, Luisa Liranzo, doña Miriam, Rosalba, por citar algunas, son mujeres que han dedicado su tiempo
a pulirse en las técnicas investigativas y conocen mejor que nosotros todos los procedimientos penales para llevar a cabo una investigación de alta valía. O sea, ¿faltan generales en el operativo? No, no es que faltan generales. Así no. Pero hay, no, que te digo que ellos sientan. Esas damas profesionales. Entonces, fiscales. No nos debemos asombrar si en este caso, en el que se supone que es el Estado Mayor el que concedió ese contrato de control de seguridad, el primero que se firmó, no nos podemos sorprender si vemos sentado en el banquillo gente del Estado Mayor. Yo, cuando un Ministerio Público investiga, ellos tendrán las informaciones. Se peca de dos formas, usted y yo que creemos mucho en Dios. Sí. Por omisión y por culpa. Pecado culposo, uh-huh, y pecado de omisión. Hay muchos funcionarios que desconocen cuáles son las normas y se pueden equivocar en su buena fe. No son los más, son los menos. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Se nos fue el tiempo. Juan Carlos Ortiz ha estado con nosotros en este café de Diario 55. Es presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico Santiago. Además, ha dirigido otras instituciones que tienen que ver con seguridad ciudadana. Con él hemos conversado, es abogado de la República, en este café. A ustedes, gracias por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todos los que somos partes del 55 en las mañanas, agradecemos su sintonía. Mañana, después de la misa, aquí nos reencontramos a las 10. Buen día, feliz inicio de semana.